Bueno, y el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, el doctor Eduardo Ibarra, reiteró su petición al gobierno central para que conceda una moratoria a los trabajadores de la salud cuyas licencias están vencidas. Y es que un problema en el funcionamiento del sistema de información ha impedido que los médicos y enfermeros puedan renovar las licencias necesarias para ejercer sus trabajos. Es necesario que el gobierno dé una moratoria y diga, en lo que esto se resuelve, vamos a permitirles a las personas ejercer con la licencia sin renovar, porque se comenta en los periódicos, ¿verdad? Se dice, no, no, se va a dar una moratoria, no se preocupen. Pero algo oficial no ha ocurrido. Pero el colegio médico no ha recibido un documento firmado que por el gobernador o por el secretario de salud que efectivamente certifique esa moratoria. Y si tú no tienes un documento oficial y tú ejerces la medicina con una licencia vencida, estás cometiendo un acto criminal, o la enfermería, por decirlo. O sea que no es cuestión sencilla, es cuestión muy seria, muy grave. Bueno, unos 3.000 médicos se han visto afectados por esta situación, cifra que a juicio del doctor Ibarra aumentará con el paso de los días mientras no se resuelva el problema con el sistema.